Bienvenidos a Amstradistas Infiltrados al final de temporada del Reto Amstrad 2023. Este año hemos disfrutado de un montón de retos diferentes donde hemos jugado a clásicos, dentro de esos clásicos obras de arte, y fuera de esos clásicos pues juego como mínimo entretenido. Y es que la generación de los microordenadores, si algo tenían, era que era pura diversión, o por lo menos intentaba, iban directo al meollo, no daban muchas vueltas para darnos lo que queríamos. Así, este año ya acabado y finalizado, hemos jugado 47 retos y empezamos como siempre por un título clásico de Amsoft como es Plaga Galáctica de Paco Suárez, y terminamos con el último título que fue El Incombustible o un auténtico representante de la generación de Amstrad CPC de microordenador. Así, sin más dilación, vamos directamente a repasar el Reto Amstrad 2023. Plaga Galáctica fue el primer título del año 2023. Este título muchos lo recordamos con bastante cariño, ya que venía en el paquete de bienvenida del ordenador. Paquete que solía incluir animal vegetal o mineral, plaga galáctica o mumi y otros clásicos simples pero bastante divertidos que nos mostraban el potencial del ordenador. Plaga galáctica es un mata marciano muy clásico inspirado en Space Invader y en parte en Galaxia. En él nos tenemos que mover de derecha a izquierda disparando e intentando evitar que nos destruyan los enemigos que van bajando poco a poco. La frustración está asegurada porque tenemos que ir memorizando, o al menos tenemos que saber por dónde movernos desde el principio hasta el final de la fase para ir matando a los enemigos. Y bueno, esta mecánica un poco frustrante, mucha gente pues le echa para atrás por exactamente eso, ¿no? De que te matan corriendo, como no te concentres en lo que está pasando en la pantalla y memorizando la zona donde nos podemos ir moviendo. Además, un juego de ritmo que, aunque no tiene melodía de fondo, la música de los disparos se va compasando con los movimientos de nuestra nave. Así que es un juego que yo siempre voy a recomendar, siempre voy a reivindicar, incluso por encima de su propio autor, que lo rechaza, que dice que está mal programado, que lo hizo con prisa y que nunca quedó satisfecho con el resultado, y que bueno, pues no le gusta al propio autor, aunque yo creo que se equivoca. Se merecía una revisión, seguramente un Plaga Galáctica 2, si hubiese revisado algunas cositas, pues hubiese estado bastante bien. Yo siempre voy a reivindicar este juego. Creo que Plaga Galáctica es un juegazo y debe de salir todos los años para que aprendamos a soportar esa frustración de ser así tan torpe. Aún así, yo, para mí, un juegazo. Los marcadores quedaron con un servidor, con Búho, con 2670 puntos. Ahsoka, segundo, con 2 puntos, con 2190 puntos. Y Mark Hayes, con 1020 puntos. Cerrando la clasificación, en cuarta posición, con José Antonio Castillo, con 410, que al menos lo intentó. Mira, al menos le echó un par de partidillas a este gran clásico de microordenadores. Por aquí arriba aparecerá el enlace al resumen del Reto Amstrad 2023 Plaga Galáctica, reto número 1. ¿Qué era? Golden Axe, el hacha dorada, ¿eh? Qué gran conversión tuvo Amstrad con su modo 0, sus 16 colores, todos los movimientos, pudiendo jugar a doble. Bueno, pues un gran juego, la comento y sigo, siempre lo voy a decir, ¿no? Que yo tuve mala experiencia con este juego por el tema de la multicarga, ya que, bueno, pues cinta es lo que había. Pero bueno, es un juego que se disfruta, yo cada año que sale lo disfruto más, aún no lo he podido acabar, así que espero que este año también vuelva a salir esta gran conversión que entraría dentro de las mejores conversiones para la máquina, quizá entre las 20 mejores, ¿no? Así que bueno, Golden Axe, quien no ha jugado a este
título, pues nosotros tuvimos una versión muy digna de jugar y que está casi casi a la par a la versión del resto de versiones, incluso superior, ¿no?, a otras versiones. Y dejaré por aquí arriba lo miraré, el enlace para que vayáis al resumen y al Amstrad contra el mundo, la comparación de la versión Amstrad con el resto de conversiones de este recreativa de SEGA. Y tengo que decir que cada año que sale, cada vez que lo jugamos, lo aprecio más y cada vez me siento más orgulloso de mi máquina. Creo que nuestra versión es no digna, sino notable para mí. Los marcadores quedaron de la siguiente manera: Juan Rozpe con 42.800 puntos, un servidor con 19.500, Ahsoka III con 16.000 puntos y José Antonio Castillo con 1.470, quedando fuera de los puntos. El tercer reto Amstrad de 2023 fue Boogie Boy, una conversión de una recreativa de Tatsumi. Recreativa bastante curiosa para la época, ya que era la segunda recreativa que se nos presentaba en formato panorámico. Un título de conducción de estilo muy arcade, donde se nos presentaban 5 circuitos y teníamos que intentar ser los primeros. Hay que aprenderse bien el trazado para evitar los obstáculos y aprender cómo funciona la física del vehículo, ya que cambiando o subiendo de marcha pues se podían evitar ciertos obstáculos, y estaba bastante bien implementado la jugabilidad, este mecanismo, ¿no?, que se utiliza en la recreativa, donde tenemos que golpear la palanca para cambiar de marcha para poder frenar a tiempo y evitar ciertos obstáculos. Bueno, pues yo cada año que pasa este juego me encanta. No he conseguido ser el primero en todos los circuitos, el primero no en posiciones sino en el marcador, en los tiempos, así que es un juego de conducción, no tenemos que competir contra otros jugadores. En el reto sí hay que competir siempre. Muy recomendable también este título, una conversión muy buena y muy adictiva en todos los campos. Hicimos también un Amstrad contra el mundo, no sé yo si me quedarán etiquetas para enlazarlo, pero buscarlo por ahí en el canal. Las puntuaciones quedaron de esta forma: un servidor con 115.650 puntos, así que me llevé los tres puntillos de este reto. Juan Rozpe con 112.520 puntos, se lleva los dos puntos, y Ahsoka con 104.920 puntos. Y fuera de del podium, pues José Antonio Castillo con 13.975 puntos. Me gustaría decir que no es importante aquí puntuar, ¿eh? Lo digo por José Antonio Castillo, que siempre juega en su máquina, en el Amstrad real, o sea que eso ya es pues algo que le debería de puntuar por encima de todos nosotros, ya que por vagancia muchos de nosotros no ponemos el Amstrad por el tema de los cables y tal. Pues no, él coge y coge su tiempo personal, su tiempo libre, para encender la máquina y jugar a los títulos pues de la forma más conveniente, que es jugándolo en la máquina original. Así que bueno, pues nada, enhorabuena a todos los que jugamos al Boogie Boy y lo disfrutamos de nuevo. Muy recomendable este Boogie Boy. Dragon Ninja, el cuarto reto Amstrad de 2023, una conversión de Data East de una recreativa que en su momento llamó bastante la atención por su gráfico y su jugabilidad, pues bastante bien equilibrada y adictiva. A la gente le encantó este videojuego. Yo también, lo que pasa que bueno, a mí no, la recreativa, eso de echar moneditas, prefería observar cómo la gente jugaba a este título, que es bastante difícil. Depende más de los reflejos del jugador que quizás de aprenderse, ¿no?, cierta rutina de los enemigos, pero sobre todo era el tema este de la habilidad. Bueno, pues Dragon Ninja fue una conversión muy buena para Amstrad, en modo 0, 16 colores, a nivel técnico es una pasada. En su momento yo tampoco lo aprecié por el tema de la multicarga, a ver, mala suerte. Y bueno, pues quien no haya disfrutado del Dragon Ninja de Amstrad, pues debería, porque es la mejor, para mí, la mejor conversión de todas las que se hicieron para microordenador. Y cada vez que sale, pues yo me sorprendo, digo, es que esto lo tiene todo, tiene incluso los efectos gráficos que tenía, ¿no? Los planos de scroll, estos de fondo, cuando pasaba el tráiler, lo tiene todo, a mí me encanta este videojuego.
Así que bueno, pues disfrutamos mucho de esta conversión, que también debería de entrar dentro de las 20 mejores, ¿verdad? Y si no la habéis jugado, ya debería de haberlo jugado la versión Amstrad, que difiere un poco de la recreativa. Tened en cuenta eso, una cosa. Cuando se adapta un videojuego de una máquina superior, pues se ha de eliminar, incluir o adaptar como bien se pueda. Entonces resulta pues un juego diferente, no tiene nada que ver quizá con la recreativa o con el juego original, porque bueno, pues no es exactamente igual y resulta un título diferente. Entonces muy divertido si empezáis y probáis a probar todas las versiones, por ejemplo, de una recreativa y las conversiones que se hicieron, lo vaya a pasar pipa, porque cada juego está basado en la misma historia, en la misma ambientación, o por lo menos lo intentan, y resulta que cada uno es diferente. Y por eso es conveniente que disfrutéis. Si os gustan los videojuegos, pues podéis disfrutar de Dragon Ninja pues en diferentes sabores y colores. En este caso el de Amstrad, pues es un sabor maravilloso en todos los sentidos. Un montón de sprites saltando por ahí y mucha violencia gratuita, que es lo que tenemos que hacer, eliminar a todos los malditos comunistas que son muy malvados, al mismo nivel que los nazis. Así que ala, a eliminarlos a todos, porque viva el occidente y viva por la libertad o lo que sea. La puntuación quedó así, un servidor con 140.775 puntos. Y me llevé los 3 puntos de este reto, segunda puntuación, y por lo tanto se llevó los 2 puntos de este reto Juan Rozpe, con 112.520 puntos. Y en tercera posición, con un punto, Ahsoka, con 104.920 puntos. José Antonio Castillo se queda fuera del podium con 13.975 puntos. Espero que Dragon Ninja vuelva a salir este año, a ver si consigo terminar el título. Y es que otro de esos pendientes, ¿no?, de juegos básicos de microordenador, me quedé cerca, ¿eh? Y es muy espectacular este juego, porque al final nos salen todos los jefes finales de golpe y hay que pasárselo, y era algo clásico. Creo que eso se repitió, ¿no?, después en otros títulos de otras recreativas donde te salían todos los enemigos. Y así se ahorraban recursos y además pues hacía una lucha, una batalla final épica. Outrun fue el quinto reto, y bueno, la conversión de este clásico de Sega, de este clásico de conducción de Yu Suzuki en Amstrad, bueno, a mí siempre me ha parecido pues bastante malo. No voy a decir regulero, pero es que es malo. ¿Por qué? Pues porque gráficamente sí que da el pego, pero no fue muy fluido, la verdad. Va un poquito arrastrándose. Sin embargo, como todos los años, y desde que este juego se ha presentado en el reto, de vez en cuando ha salido y lo hemos podido disfrutar y dedicarle un tiempo, darle una oportunidad, que en su día pues yo, por ejemplo, pues no se lo vi, lo estuve jugando, lo cargaba por el tema de que era Outrun, ¿no?, de que era una recreativa, pero no le di la oportunidad de jugarlo en serio. Y bueno, aquí intentando hacer los puntos, pues descubre, ¿no?, que tiene ciertas cosas buenas, como por ejemplo el sistema de adelantamiento bastante justo, donde siempre hay un huequecito por donde adelantar, y al final pues tiene cierta adicción. Lo que pasa es que tienes que pasar por un poco por una tortura. Aún así, el juego se disfruta una vez que pasa esta tortura. Yo cada vez que sale, pues bueno, no es que sea la mejor conversión precisamente, hay un Amstrad versus mundo por ahí, los intentaré enlazar por ahí, si no buscarlo, ¿no?, del reto Amstrad número 5 de 2023, donde además le hacemos un pequeñito homenaje a Yu Suzuki y a las máquinas Taikan, las máquinas de experiencia de Sega que tan fuerte dieron y tanto dibujaron el paisaje de los salones recreativos o de salones arcade, según donde viváis. Aquí eran recreativos, digamos. La recreativa, salones recreativos, porque ahí te lo pasabas pipa, y además había otras cositas como billares, la gente jugaba billares. Ya. El podium quedó de esta forma: un servidor con 1.152.930 puntos. Me llevaré, por supuesto, por los 3 puntos, ya que me quedé primero. Ahsoka con 928.070 puntos. Y en tercera posición, Juan Rozpe con 914.610 puntos.
euros. En cuarta posición, José Antonio Castillo con 858.330 puntos. Sexto reto, Mario Bros. El primer Mario donde era fontanero. Por primera vez, además se llamaba Mario y aparecía con su hermano Luigi. Con versión de la recreativa de Nintendo. Y es que Nintendo intentó tener el podium también de la salona recreativa. Lo que pasa que, bueno, pues Sega, Namco y otras compañías en aquella época le dieron muy duro a Nintendo. Nintendo no era su campo, ¿no? La recreativa nunca lo consiguió. Pero este Mario sí que dio la campanada, así que fue un gran éxito e impuso pues ciertas bases para las plataformas de pantalla fija, estos rompecabezas de acción, como era este Mario Bros, donde teníamos que dar la vuelta a las tortugas y eliminar las tortugas, los enemigos, ¿no? Que podían ser cangrejos, tortugas, libélulas, bueno, libélulas, mariposas o lo que vosotros queráis, porque podéis interpretar. Bueno, pues la conversión de esta recreativa estaba hecha en modo 1, no, está bastante bien, el único problema que tiene quizás era su diseño, ¿no? Que era unos personajes un poco más gordotes y su física, era una física muy exagerada donde frenaban, ¿no? La inercia que tenían estos personajes tan gordotes, pues le hacían derrapar un poquito y eso se mantenía en casi todas las fases e incluso se potenciaba con suelos de hielo. Lo hacía a veces muchas veces muy frustrante el juego y que no se conseguía controlar en condiciones a los personajes, pero muy fiel. Y aparte de estos detallitos, ¿no? Porque en el fondo son detalles que hacen que el juego sea más difícil y que la mecánica cambie un poco respecto al original, porque lo hacen bastante divertido. El título es muy fiel a la recreativa, exceptuando este tema, ¿no? El tema de la inercia, que en el caso de Amstrad y Spectrum era un poquito exagerada. Bueno, me lo pasé bastante bien, lo que ocurre es eso, que es un poco frustrante, sobre todo para gente torpe. Así que Mario Bros, un gran juego. Por cierto, que en 2023 también salió una nueva conversión, una nueva adaptación de la recreativa original. Y bueno, yo puedo decir que es la mejor de todas las que se han hecho. Porque bueno, pues hay décadas de diferencia y de circunstancias, ¿no? No es lo mismo haber sacado un juego en el 86, 82, 83, prácticamente al salir la recreativa y con, bueno, pues la más herramienta que había en aquel momento, que sacarla hoy en día, ¿no? Pero la que se ha realizado en 2023 es una pasada. Fiel, ¿no? Es que incluso yo diría que es mejor que la recreativa. En muchos aspectos, y mejor incluso que la de NES. Las puntuaciones quedaron de esta forma. Un servidor con 146.200 puntos. Juan Rozpe con 40.600. Y José Antonio Castillo con 19.800, quedando en última posición Paul con 19.200 puntos. Pone aquí debajo y que me las den todas. No voy a matar a ese enemigo. Por ahí tenéis también un Amstrad contra el mundo y un resumen del reto de 2023 del número 6. Así que échale un vistazo y disfrutad poquito de las comparativas, porque también son muy curiosas las otras conversiones que se hicieron para otros sistemas. Airborne Ranger, el séptimo reto de 2023, un simulador de combate bastante divertido, oye, que intenta mezclar elementos arcade y que además pues incluye elementos también de mecánicas de sigilo, donde tenemos que intentar pues hacer poco ruido en algunas ocasiones y en otras pues directamente utilizar esas tácticas, ¿no? De tumbarse, apuntar en condiciones y bueno, pues un juego bastante original y no, que yo no recuerdo que hubiese demasiado en microordenador. Era un género más habitual de los PC, ¿no? De ordenadores, porque era un género bastante adulto. Bueno, pues en esta ocasión Ranger X nos propone una serie de misiones donde debemos hacer de forma secuencial, si queremos, porque podemos practicar la misión de forma individual, tenemos que ir a por ciertos documentos o tenemos que hacer determinadas
actuaciones como eliminar, ¿no? Poner bombas en algún sitio determinado. Así que en principio para un juego muy divertido, yo lo desconocía, y aunque es un poco lento respecto a otras versiones, pues la nuestra es muy completa, muy divertida también y muy chula. Eso sí, el tema de quizás, ¿no?, que es un poquitín lento lo que es el scroll, va a tener multi-scroll y es muy interesante el juego. Desgraciadamente, bueno, pues nadie se atrevió con el título, nada más que un servidor. Yo lo disfruté bastante, lo que pasa que, bueno, pues es un título bastante particular de jugar y de disfrutar. Nada, Airborne Ranger, un juego que además tiene su sigilo, que te puedes tumbar y esconderte de tu arbusto. Y cuando yo estoy en los arbustos no me deberían de ver. Pasa que es una cosa tan sutil. Y el sonido lo que hace es que cuando nos ven, o sea, como que estamos descubiertos. Alien Síndrome fue el reto Amstrad número 8. Una conversión bastante floja para Amstrad que a mí me decepcionó en su momento. Y aún así lo jugué bastante. Aún así el título más o menos lo intenta en modo 1 con mucho detalle, pero bueno, pues es una locura lo mal que va este juego. Uno no puede entender cómo salió esto a la venta. Aún así, bueno, muchos títulos en aquella época salían a la venta porque, bueno, no era la ley del más fuerte, lo lanzaban, si lo compraban estupendo y se sacaba un beneficio con un nombre que llamara la atención, como en este caso una recreativa de Sega. Y además que estaba de moda el mundo Alien con la segunda película de James Cameron, que había puesto en alza de nuevo esa franquicia. Así que pues lo disfrutamos un poquito, yo desde luego no demasiado. Aún así lo jugué toda la semana, lo intenté una y otra vez, pero realmente me siento muy mal con este juego porque es imposible de avanzar, por lo menos para mí. A lo mejor otra gente es capaz de adivinar dónde aparece el gusano, los gusanitos, porque realmente son como gusanitos de estos, ¿no?, que están cubiertos como de caramelo o de sal, no sé. Son gusanitos que nos atacan. Entonces, pues uno adelgaza pensando en que estos gusanos. Horrible conversión que no sé cómo alguien lo propuso. Creo yo que pasa como con otros juegos como Cobra y juegos de ese estilo, que la gente tiene un buen recuerdo. El propio Doble Dragón de Animagic, que la gente pues se acuerda de ellos, los tuvieron, a lo mejor era su primer juego comprado o algo parecido, porque es que no llego a entender cómo la gente tiene buen recuerdo de este Alien Síndrome, pero es que lo de Amstrad vamos, para meterlo a la cárcel. Aprovechando que estábamos con Alien Síndrome, hice un pequeño repaso de este Alien Síndrome de recreativa e hice un ofensivo para Amstrad al Amstrad contra el mundo. Y bueno, vimos una conversión asombrosa, una conversión asombrosa. Os invito a que le deis por ahí al enlace, y si no, que lo busquéis, a el Alien Síndrome del reto Amstrad 2023. Y bueno, como lo dicho, ¿no?, que sin embargo, Airborne Ranger no lo ha jugado nadie, pero Alien Síndrome sí. Y es que el título ya llama a la gente, ¿no?, a jugarlo, a pesar de que pues es bastante horrible. Ahsoka ganó en esta ocasión con 1020 puntos, asombrosos 1020 puntos. Juanrope quedó segundo con 1009 puntos. Un servidor que lo intentó muchísimas veces, vamos, un fracaso, 749 puntos. Y José Antonio Castillo con 209 puntos, que al menos pues lo probó en su Amstrad. Incluso pues por debajo de la de Master System, que como he comentado al menos es jugable, porque por lo menos se puede disfrutar un poquito. La de Amstrad. El noveno reto fue AMC, aunque se debe conocer como Astro Marine Corps. Un juegazo, un clasicazo dentro de los microordenadores y especialmente en Amstrad. También en otra plataforma, ¿no?, en Spectrum. Es un buen juego, pero en Amstrad es que se sale del pellejito porque se diseñó para nuestra máquina y se nota los efectos, se nota la iluminación, los 16 colores también planteados, el scroll, cómo funciona, la música, todo hace que este juego pues haga que la versión Amstrad brille como la mejor de todas. Pues una maravilla nuestra versión, un clasicazo con un musicón de gominola. ¿Y qué se puede decir de este juego? Más allá de que, bueno, es un arcade y si no te gustan los
a juegos estilo arcade, y más destacado en plataformas de acción, donde tenemos que avanzar y disparar y tener cuidado con los saltos, pues no se puede decir nada malo de este juego. Simplemente que es una maravilla, a no ser que no te guste este género. Así que bueno, AMC, que lo disfruto cada año creo que me llego más lejos. Este año la primera parte me la he acabado sin problemas ninguno, y la segunda, bueno, pues hemos estado cerquita de acabarnos el juego. No recuerdo bien si lo acabamos o no, porque como fue a principios del año pasado, ya no me acuerdo, pero bueno, lo disfruto muchísimo. Y otro que debería estar entre los imprescindibles de Amstrad, por lo menos entre los 20 primeros. Voy a decir entre los 20 primeros, por no decir entre los 10 primeros. Pero AMC es un titulazo, y además genuino, de los microordenadores. Y como una de las grandes obras de Amstrad, por supuesto que llamaron a los amstranitas y jugaron bastante gente. Así que bueno, así quedó la clasificación de este Astro Marine Corps. Un servidor con 12.750.000 puntos. Recordad que se me sumaban las dos partes, ya que tenía la famosa técnica aquella del FX, que era juego por cada cara. O sea, una parte, si el juego se dividía en dos partes y se sumaba la puntuación de cada parte. Así que bueno, pues un servidor primero, Juan Rozpe segundo con 9.169.500, Ahsoka con 817.550, y muy cerquita, si lo hubiese intentado lo hubiese conseguido, José Antonio Castillo con 817.000 puntos. Un juego que se merece una revisión. Esperamos que este año vuelva a salir, y a ver si yo por mi parte consigo acabármelo. Una maravilla, una maravilla. Además del software español. El décimo reto Amstrad de 2023 fue Penguin Attack, el juego de Pat Morita de 2022, que además fue el ganador de la CPC RetroDev de ese año. Un juego pues muy divertido, que tiene como protagonista a una especie de pentaro o pentaronos, no recuerdo si se decía de una forma o de otra, nunca lo he escuchado pronunciar a otra persona, solamente lo he leído y no le ponen los acentos muchas veces. Así que pentaro, aquella mascota que tenía con a mí y que salía en Antarctic Attack, perdón, Antarctic Adventure de Konami, un clásico de MSX, un gran juego, juegazo. Y que bueno, ese personaje se convirtió en una especie de mascota no oficial, salía en los menús, me acuerdo yo que en Ping Pong también salía como árbitro, y bueno, creo que llegó a salir en uno de mis recreativas, en uno de mis juegos preferidos de salones arcade, de única de estilo arcade, muy sencilla y directa. Se acerca a la galería de tiro en tercera persona, solamente que aquí no hay objetivo, no hay punto de mira. Simplemente es la vertical y la diagonal del personaje la que nos da la línea de tiro. No tenemos un punto de mira donde tengamos libertad para apuntar, sino tenemos que utilizar eso y además las coberturas que están en el escenario. Así que bueno, un juego muy divertido, con unos gráficos muy simpáticos. No es un alarde técnico excesivo, pero te lo pasas muy bien, es muy adictivo. Lo principal es el diseño de niveles, que es muy bueno y muy divertido, que parece que se ha testeado bastante. Que tendremos que eliminarlos, entre comillas, porque al fin y al cabo lo que usamos son bolas de nieve, y eliminarlos de la pantalla. Que un juego de estilo muy arcade, muy directo y muy disfrutable. Además tiene cierta profundidad por el tema, ¿no? Ese de que tiene sus jefes finales y una premisa, al menos iniciada, a rescatar a la princesa, aunque en este caso es nuestra pingüina llamada Pingüin, Niwina se llama la muchacha, en forma de pingüino. Un juego de notable alto en el aspecto técnico, pero de sobresaliente en el diseño de nivel. Yo lo disfruté bastante. Los marcadores quedaron de la siguiente forma: Juan Rozpe con 26.000 puntos, segundo un servidor con 20.050 puntos y tercero José Antonio Castillo con 2.800. ¡No! Ni un par. El undécimo reto Amstrad 2023 fue The Last Mission, programado por OperaSoft en 1987. Pone una aventura, una videoaventura muy clásica, donde tenemos que ir con una torreta desmontable donde la cabeza puede ir sola. Pero mira qué maravilla. Mira, yo por eso he comentado
he comentado antes, digo, no recuerda mucho, al Cybernoid. Fijaos hasta en el disparo y sobre todo lo fluido que era el juego. Si bien no tiene scroll, pues tiene... Es que eso, no puedes subir la cabeza. Tienes que subir la cabeza y, y la horquilla. Esto es muy difícil. Esta es la demo, ¿eh? Cuidado, esta es la demo, ¿eh? No estoy jugando. Fijaos, vamos a ver un poquito la demo, porque la demo es como el manual. Nos enseñan a jugar. Nos dicen, mira, para tener que hacer esto. Tienes que abrir camino para subir el pie de la oruga. Qué maravilla. O sea, si a mí me dicen que es un juego sobre, no sé, ¿cómo era? El viaje fantástico, no. ¿Cómo se llamaba? Yo la base, tiene que volver a la base a recargar energía. Y tenemos que subir con el conjunto hasta los niveles superiores, subiendo la torreta, o sea, la oruga, que va arrastrando la cabeza hasta arriba del todo. Bueno, es más fácil verlo que explicarlo. El juego es bastante complejo en lo que es el gameplay, o sea, lo que es la partida. La mecánica parece un poco complicada, pero en realidad simplemente son puzzles, ¿no? Donde tenemos que averiguar cómo subir la oruga que no puede volar. La cabeza sí puede volar temporalmente por la pantalla, pero tenemos que ir activando ciertos ascensores para que podamos subir. Modo cero, una dificultad extrema como era la de la época. Esto no es para niños, esto hay que tener pues un aguante de la frustración bastante grande. Y bueno, pues muy divertido y a nivel técnico que funciona pues, a un pasote, con unos sprites muy grandes y un sonido pues que le daba mucha personalidad. El sonido de Amstrad bien utilizado se te queda grabado a fuego, sobre todo en aquella época. Un título, como he comentado, bastante frustrante y que necesita de bastante paciencia por nuestra parte, ya que consiste en el ensayo y el error, en ir explorando el mapeado para averiguar cómo subir la puñetera oruga, que a veces es muy complicado y además, bueno, pues muy difícil, ya que los enemigos tienen muy mala leche y además reaparecen constantemente. Así que, bueno, pues yo me lo pasé bastante bien, eso sí, pues echa un poco para abajo si no estás de ánimo. Así que yo lo recomiendo, pero tienes que estar un poco con las ganas altas para poder jugar a este de la sumisión. Un clásico, ¿eh? Así que, bueno, vamos a repasar los marcadores que cómo quedó de la misión este reto número 11. Quedé yo primero con 334.800. Mi seudónimo en el reto es Búho. Marjaya, segundo, con 121.400 puntos. Ahsoka con 63.100 puntos cierra el podium. Y José Antonio Castillo con 60.600 puntos. Es que fantástico, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquella del cuerpo? La película aquella del cuerpo humano, se me olvida. Cuando estoy hablando así en directo se me olvidan los títulos de las películas. Fantastic Voyage. Me sé el título en inglés, pero no me acuerdo. Sobresaliente obra de Zitronic para Amstrad. Ese juego, ¿no? Donde hay múltiples planos de scroll, donde nos maravillan con los efectos gráficos, que nos quedamos alucinados y con esa intro tan espectacular y que tenemos que salvar a esos humanos que parecen que calamares pequeñitos, que están locos porque es que nos invaden los extraterrestres y resulta que se ponen a nadar en medio del mar. Tenemos que ir a rescatarlos. Están muy locos esta gente. Un clásico ya dentro del catálogo de Amstrad, un clásico de la escena. Y además original, no es un juego casero, no es un juego brío, no toma prestado nada de nadie, sino que es original. Con una mecánica que va cambiando, más o menos se basa, ¿no?, en minijuegos de estilo arcade, aunque el principal género es el del matamarcianos horizontal, aunque debemos ir rescatando, ¿no?, como he comentado antes, a esos humanos locos que van andando por ahí. Así que, bueno, Usus Hunter, un juego que es imprescindible y que debe estar entre los 20 mejores del catálogo, tanto comercial como de la escena. Quedaron de la siguiente manera: un servidor de nuevo con 63.400 puntos y segundo José Antonio Castillo con 29.900, quedándose en el segundo momento. Quieto. No. Lo cogí.
Mr. Eli fue el reto número 13 de la mala suerte. Aunque en esta ocasión no es mala suerte, sino todo lo contrario. Mr. Eli es una conversión extraordinaria de una recreativa de IR, publicado por Firebird y realizada por Probe Software en 1989, con una edición de lujo, un estuche muy bonito con unas instrucciones desplegables. Que a mí me regalaron una reproducción de este estuche sorprendente, con un scroll horizontal y vertical muy suave, gráficos inmensos, modo 0 con 16 colores, un montón de elementos animados en pantalla, una locura de juego. Que el único pero que tiene, para que no fuera un 10, pero casi 10, sería su duración, ¿no? Que es un juego un poco corto. Sin embargo, tenemos monstruos enormes, muy parecidos a la recreativa, y una obra maestra dentro del catálogo de Amstrad. Otro que debe estar dentro de los 20 mejores, Mr. Eli. Un gran juego que deberíais de probar si tenéis un Amstrad CPC o simplemente os gustan los videojuegos. Este año sí que conseguí terminarme el juego de nuevo, ya lo he conseguido hace un par de años. No es complicado de hacer, lo que pasa es que te tienes que concentrar para hacerlo y hacer una buena puntuación. Y bueno, los marcadores quedaron de la siguiente manera: un servidor con 312.760 puntos y en segunda posición Mark Hayes con 53.800 puntos. Ya sé que os estáis cansando de escuchar mi nombre en todos los marcadores, eliminadlo si queréis, porque mi puntuación en realidad no vale, ¿no?, para el auténtico ganador, que sería el segundo. Es normal que yo siempre salga el primero, pero es que juego, ¿no?, a todos los títulos, y muchas veces los retadores, los amstranitas que juegan en el reto Amstrad, pues no pueden, ¿no? A lo mejor se tiran dos o tres semanillas sin poder jugar algún título. 191, complicado veo yo, ¿eh? Todo jugador de microordenador, todos los que tuvimos microordenador, al escuchar esta musiquilla, ya sabemos qué juego es. Mad Mix Game de Toposoft de 1988. Un juegazo, una adaptación, un super éxito, no solo en España, sino en el mercado internacional. Y es que se lanzó también con un reto, ¿no? Un original reto en su momento, llamado Challenge Pepsi en Inglaterra, y que sirvió para promocionar el videojuego y a la propia compañía. Bueno, lo disfrutamos todos los años, tiene que salir. Es un juego que en apariencia da la sensación de que es un poco lindo y es verdad que un poco relajado, pero la adaptación es tan buena, gráficamente te llena tanto el ojo, ese modo 0, 16 colores, y es tan divertido que bueno, es un juego con eso, ¿no?, con una jugabilidad que no es excesivamente rápida. Pero que, oye, una vez que te metes en el mundo de Mad Mix Game, pues todo tiene más sentido, ¿no? Te da tiempo a reflexionar las trayectorias. Y a medida que se van haciendo las partidas más largas, pues vas disfrutando más. Creo que está muy bien. Así es como Este año tampoco me lo he podido acabar. De hecho, me he quedado incluso más lejos, ¿no?, del final. Vamos para allá. Otro año estaba a punto de conseguirlo, pero este año, pues, no ha sido así. Mención especial para la portada de Alfonso Aspiri. Alfonso Aspiri era un habitual de Dynamic y de Topo, al igual que el que se pasaba en cuando por el canal, pues también tuvo bastante influencia en las carátulas y a los encargos que se le hacían desde la compañía de videojuegos. Y a mí esta ilustración me hace especial gracia, me encanta esa versión de Pac-Man que hizo Aspiri, siempre un poco entre lo erótico festivo y lo oscuro, ¿no? Pero también con ciertas gracias, ¿no?, tomándose en serio. Así mismo. De color. Los marcadores del reto Amstrad número 15 son los siguientes: son 173.800 puntos, un servidor, y José Antonio Castillo con 50.800 puntos, que consigue puntuar con dos puntitos. A ver si los puedo traer. Cabal, el reto Amstrad número 15 de 2023. Un juego súper divertido, una conversión de una recreativa muy importante, porque dentro de los salones recreativos, dentro del estilo arcade, es un juego que inició un género en esa ubicación, aunque no es el creador de ese género. Como podéis ver por aquí el vídeo que hice también el año pasado sobre Cabal, el reto, y bueno, hicimos una comparativa además
de todas las conversiones que existieron. La versión de Amstrad, bueno, no es la mejor de todas, pero sí que tiene algo especial. Y yo os recomiendo que lo probéis para que lo descubráis. Y veis por qué, a pesar de que el juego da la sensación que va muy lento, que no funciona bien, os equivocáis. Un cambio de registro después del Mad Mix Game y que miró bastante bien. Las puntuaciones de este reto son las siguientes: son 45.890 puntos un servidor, búho, con 3 puntos para la liga, y José Antonio Castillo con 6.340 puntos, que se llevan los 2 puntos de este reto. Lo que podamos. Llegamos a una de las obras maestras de nuestro catálogo, del Amstrad CPC, el Donkey Kong de Ocean, una conversión perfecta, y más que perfecta, que es la mejor conversión que se ha hecho de este juego en 8 bits, al menos hasta que llegó el momento de la emulación, o el momento de que se pudiera directamente jugar con la recreativa. Y es que lo incluye todo, la intro, los niveles extra y la música, todo, lo tiene todo, y en 64K, que bueno, pues en aquel momento era un hito. Así que esta conversión, que es que yo la recomiendo por encima de todas las demás conversiones que se hicieron, son muy buenas, por supuesto, las propias de Nintendo, de NES. Por ahí tiene que haber, dejaré una tarjetita con el vídeo que se le hizo a Donkey Kong. Y bueno, pues nada, otro juego que sí que, más que entre los 20, debe de estar, ¿no? Entre los 10 primeros, porque es perfecto y además es representativo, ¿no?, de la potencia de la máquina. Y quien no haya jugado a Donkey Kong, pues ya está tardando. Sé que a veces da un poco de pereza jugar a los clásicos, pero en ello está la esencia del mundo de la adicción, el mundo de la jugabilidad y el disfrute de este arte, ¿no?, del arte del videojuego. Y además que es un título también importante que debéis de conocer si bien habéis nacido en generaciones recientes. Recientes, vamos, que habéis sido horneados a partir del 90. Las puntuaciones fueron las siguientes: un servidor con 34.000 puntos, Mark Hayes con 30.500 puntos, que se lleva los 2 puntitos de la liga, y José Antonio Castillo con 7.600 puntos, que mira, se llevó también el puntito del podium, de la tercera posición. Bien, vamos a pasar primero, que agobie de juego, ¿eh? Este juego a mí me agobia un montón. El reto Amstrad número 16 fue Desperado, o Fuera de Nuestras Fronteras, también llamado Gunsmoke, aunque bueno, Gunsmoke se hicieron otras conversiones que no fueron de la propia Toposoft. Por lo tanto, no es el mismo juego. Pero Desperado, el nombre original, representa una política que estaba bastante extendida en ese momento, y era realizar de forma piratil una conversión de una mecánica exitosa en los salones recreativos. Y es que Gunsmoke era un mata marciano vertical que tuvo bastante éxito en los salones recreativos de Capcom. Y bueno, pues Toposoft cogió, hizo su versión totalmente fusilada, copiando elementos, mecánica y personajes, y lo publicaban. Y muchas veces, al hacerlo, también buscaban que Capcom le otorgase la licencia, porque ya tenía la conversión del juego y todo el mundo ganaba. Bueno, músicas inolvidables, acción a raudales, muertes muy injustas y nada, la ley del oeste, del salvaje oeste. Un juego también muy representativo de la época y también de la máquina. También es cierto que no es la versión más rápida del mundo, pero sí que es muy, pero que muy digna, con su modo cero y sus 16 colores. Muy disfrutable y desde luego tiene mucho de nostalgia. Así que espero que le deis una oportunidad también este año a Desperado, un juegazo y un clásico también del software español. Las puntuaciones quedan de esta forma: un servidor con 67.600 puntos. No quiso nadie tener un duelo al sol conmigo. Ah. Me ha masacrado. ¿Ha pasado? ¿Han desaparecido? ¿Qué tal? ¡Hostia, me lo he cargado! No lo creo. El nombre de la rosa. Mejor dicho, la abadía del crimen. Un juego complicado, ¿no?, para el reto Amstrad, porque es una videoaventura excelente, sobresaliente,
que representa el software español y el software de 8 bits de la época. Una adaptación muy exacta del libro El nombre de la rosa de Umberto Eco, que además marcó un momento que podría haber sido un momento de inflexión en el mercado, pero que ahora se quedó en eso, un chispazo enorme de genialidad en programación que no tuvo continuidad. Así que bueno, de aquí hay que hacer un recuerdo al programador Paco Menéndez, que hizo dupla con el grafista Juan del Camp. Paco Menéndez que bueno, nos dejó a finales del siglo pasado, desgraciadamente, ¿no? Por motivos pues aún no sabidos, ¿no? No sabemos por qué nos dejó este genio, que no tuvo suerte en el mundo de la programación, pero que hizo esta enorme joya. Que representa, ¿no?, cómo se tendría que hacer una buena adaptación, lienzo artístico, como era la novela, y más la novela histórica y profunda que hacía Umberto Eco, ¿no? Una historia muy densa y a veces complicada de leer, ¿eh? Porque es que el original tenía casi todos los cánticos en latín y eran parte importante de la historia. La conversión que realizaron, más que conversión, perdón, adaptación de la novela, Paco Menéndez y Juan del Camp, no narra de forma perfecta la historia de la investigación de Guillermo de Baskerville por la abadía y los misteriosos asesinatos que en ella ocurren. Así que, bueno, pues es un juego que es totalmente imprescindible. Este sí que está dentro de los 10 mejores juegos de Amstrad. Te guste o no te guste el género, lo veas complicado o no lo veas complicado. Y aquel que le niegue el enorme valor que tiene este videojuego, pues no tiene ni puñetera idea de lo que es este medio. Y lo que era en ese momento este juego, pero no solo en ese momento, hoy en día también es un gran juego. No ha perdido un ápice de su parte positiva. Es cierto que tiene algunas carencias, pero que, bueno, dentro de todo lo que ofrece en la época y lo único y el título único que es, pues merece estar entre el podio, ¿no?, de los mejores juegos de Amstrad. En los marcadores esta vez se medía por el porcentaje de investigación del juego, y bueno, pues un servidor, yo quedé primero con un 34%. Fijaos qué poquito, qué lástima. Tened en cuenta que yo nunca lo he terminado y es un juego muy difícil, ¿eh? Hasta que te das cuenta de las cosas, pues tarda bastante tiempo. No sé cuántos años tardaré en pasarme. Y en segunda posición, Marjaya, que lo intento, y José Antonio Castillo. Y pasamos de un imprescindible, un juego puntal dentro del mundo de los microordenadores, a otro que es totalmente fundamental, pero en el mundo del videojuego. Ya no es solamente en lo que es un microordenador, sino en lo que es la historia del videojuego. Manic Miner, de Matthew Smith, un clasicazo que da igual donde lo jugáis, va a ser bueno. Son buenas conversiones, la versión de Amstrad también es exquisita, y bueno, pues este es otro título que debéis de jugar sí o sí todos los años, al menos un ratejo, y entender el origen del género de plataforma. Todo el mundo habla de que Mario, el primer Mario, la recreativa de Mario, es el primer plataforma o el que sustentó la base del plataformeo. Yo sostengo que Manic Miner fue el auténtico juego de plataforma. Además, marcó un estilo y un género en el mundo de los microordenadores, que luego sería base para las siguientes generaciones de videojuegos, sobre todo en 16-bit. Pero en 8-bit, que esto fue un bombazo, sigue funcionando. No es un juego que necesite rehacerse, porque si juegas al original te va a enganchar igualmente. A pesar de que se podría ver hoy en día como algo muy simple. Hay un juego muy largo, muy complicado. Y complicado, bueno, más que complicado, sería complejo, ¿no? No es que sea muy difícil de entender, porque al fin y al cabo son saltos calculados. Bueno, pues el diseño de niveles es una obra maestra. Cada pantalla es más divertida que la anterior. Y bueno, pues sigue funcionando. Y esto que es la primera parte, ¿eh? También la segunda está muy bien. Y yo recomiendo este juego, que ojalá salga este año de nuevo, a ver si nos llegamos bien lejos. Recordar que Matthew Smith fue la primera superestrella en el mundo de los videojuegos, y una superestrella muy joven, con 17 años. Y este juego, Manic Miner, fue un
super ventas. Se hizo un millonario Matthews Smith, joder, lo digo peor. Y que hizo un hito, ¿no? Un hito en ese momento. Y aunque no sea Amstrad, sí hay que recordar que consiguió que en Spectrum hubiese un juego con música durante la partida. No era solamente al principio, sino durante el juego. ¿Y por qué esto era importante? Bueno, porque se consideraba imposible que en Spectrum hubiese música durante una partida. Y porque Spectrum tenía el fallo, estamos hablando del 48K, de que para que hubiese música tendría que interrumpirse el proceso, ¿no?, de vídeo. Entonces, pues esto también tenía un hito tecnológico en ese momento. Que en las demás máquinas pues no era nada del otro mundo, pero en Spectrum sí, demostró que se podían saltar las limitaciones del hardware de la época con ingenio y con buen código. Los marcadores del reto Amstrad número 19 fueron Mark Hayes con 8.576 puntos, que se llevaba los tres puntitos para la liga. Segundo, un servidor con 7.678 puntos, que me llevo los dos puntos para la liga. Y Ahsoka se lleva el puntito con 6.460 puntos. En 1990, Core Design lanzó la segunda parte de la mejor parodia de Indiana Jones. Una parodia muy divertida que además nos llevaba a las pantallas de nuestros microordenadores todo lo que era el género de aventura del cine. Y es que en esta segunda parte se continúan esas aventurillas que tiene nuestro Indiana Jones particular, pero en el espacio. Esta vez se pone una capa, Rick, y vamos a en busca de unos alienígenas malvados. Seguimos con el mismo estilo de juego, pero con mejoras gráficos aún y mecánicas nuevas. Botoncitos, trampas, y que nos van a ir persiguiendo los robots, alienígenas y gente muy extraña en busca del pobre Rick, ¿no?, que debe intentar de rescatar, de intentar salvar a la humanidad. Bueno, otro juego, si la primera parte debe estar entre los mejores 20 juegos de Amstrad, pues este igualmente, ¿no? A lo mejor un escaloncito menos que el primero, porque pierde cierta frescura, pero bueno, en todo lo demás sigue ganando. Y no tiene nada que envidiar, igual que pasaba con la primera parte, a las versiones de 16-bit. De hecho, creo que en algún aspecto sí que la supera, al menos en el aspecto juegazo. Y nada, que este año espero que también salga, a ver si avanzamos. Un juego bastante difícil, se basa en el ensayo y el error. Complicado, ¿no?, porque tenés que morir muchísimas veces hasta que vas aprendiendo a pasar la zona. Esta vez pocos se atrevieron con Rick Dangerous 2 y se quedó desierto, a excepción de un servidor con 13.640. Los juegos de Codemaster tenían una política muy concreta, eran juegos económicos que garantizaban una gran calidad técnica. No eran normalmente juegos bastante cortos. Este es el caso del reto Amstrad número 21, y que yo elegí cuando encontré este Ninja Massacre, que es un juego que explota la mecánica de Gauntlet, bueno, con ciertas particularidades. Es un juego muy divertido, con un multi-scroll bastante suave, o por lo menos eso es la sensación que me daba a mí, con un montón de sprites animados en pantalla que debemos de eliminar, como pasaba en Gauntlet. Es menos profundo que este último, por supuesto, ya que es un juego, digamos, de corte más económico, pero muy entretenido, a pesar de que se hace algo repetitivo. Esta vez se llevó los 3 puntos José Antonio Castillo, con 3.610 puntos. Hasta aquí la primera parte del vídeo recopilatorio de los 47 juegos de 2023 del Reto Amstrad. Nos vemos. Adiós, queridos. Adiós. Os emplazo para el próximo Reto Amstrad. Recordad que tenemos nuestras redes sociales, por supuesto la competición en Facebook, Reto Amstrad Marcadores 2023, lo buscáis así y lo vais a encontrar. Aceptáis las normas y a jugar con Amstrad. Así que ya nos vemos, muchas gracias por haber pasado por aquí, espero que al menos hayáis tenido pues esa punzada de nostalgia. Que nos vemos en el próximo reto. Adiós, queridos. Adiós.